Oh, vale, entonces vamos a solucionar el quiz de que hicimos pues hace la semana pasada. Y hay varias observaciones. Este primer punto parece que mucha gente no me comprendió. Y es básicamente que ese 1 seguido de 10 ceros, creo que son 10 ceros. Ah, no, 9 ceros. ¿Sí son 9 ceros? Si son 9 ceros, pues básicamente ya está en la representación que se pide. Lo que se pregunta es qué diferencia hay con este número en A2 y en signo magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la primero, el primer punto que nos dice, el primer punto en signo magnitud resulta que eso corresponde al cero negativo. ¿Sí? Es el cero negativo. Recuerden que signo magnitud tiene dos representaciones del cero. Hubo gente que echó mucha cantaleta ahí, pues bueno, si dijeron por ahí, ¿no? Que tiene dos representaciones de cero, pues se los valí. Pero pues habían otros que definitivamente sí fue más bla, 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 pero no llegaron a lo que exactamente se estaba pidiendo. Y en caso de complemento a 2 es menos 2 elevado a la 9. ¿Sí? Es en el caso de complemento a 2, no es más. ¿Sí? Eso era todo lo que había que decir. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Revisen bien ese punto. Si tienen alguna observación, la anotan allí y me dicen ahora. Bueno, muchachos, el segundo punto dice, muestra el valor en signo magnitud de 10 bits y complemento a 2 de 12 bits. Hubo gente que no respetó, que estaba pidiendo 10 y que estaba pidiendo 12. ¿Sí? Yo no. Evidentemente los ponían allí y ya. Estaba pidiendo específicamente de 10 y específicamente de 12. Creo que ahí el enunciado, pues creo que no hay lugar a ambigüedad. ¿Sí? En eso sí me cuidé en la redacción. Bueno, y explica la diferencia de la representación. Entonces, menos 234, si lo pasamos a binario, vendría siendo 128. De 128 a 234, ¿cuánto hay? De 128 a 234, ¿cuánto hay? Creo que hay más de 64. 128 más 64, ¿cuánto da? 128 más 64, ¿ah? 192. 192 más 32. 224. 224 más 16. Ahí se pasa 0, 1. 0, 1. ¿Y cuál me falta? Bueno, ¿cuál acá yo lo tengo hecho? 0, 1, 0. Vamos a ver. 8, 0, 0, 1, 0. Más 4. Entonces sería, a ver, miro. Pero 8 más 2. Vamos a ver, a mí me da 234 así. 128. ¿C 1 o 0? 1, 1. 4 unos. 0, 1, 0, 1, 0. Ok, esta es la representación y esta representación tiene en total 8, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Para signo magnitud, pues era sencillo. Poner un 1 y un 0 y el mismo número. Ahí está. Murió. No es más. ¿Sí? No es absolutamente nada más. Murió, ahí murió ese problema. ¿Sí? Ponen un 1 acá y pues colocan el 0 acá porque pues es necesario porque estoy pidiendo 10 bits. ¿Sí? Están pidiéndose ahí 10 bits, ni 9 ni 8, están pidiéndose 10 bits. Y con respecto a complemento a 2, entonces, ¿qué tocaba hacer? Ponga el número con 12. Con 12, pues básicamente son dos ceros más, son cuatro ceros, tres unos, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Luego cambia los ceros por unos y los unos por ceros. 3 ceros, 1, 0, 1, 0, 1. Y luego le suman 1. ¿Sí? ¿Y cuánto les da? Pues ese mismo número, pero pues cambiando ahí la cosita. Cambiando ahí esa cosita. Listo. Y cambiando aquí esta cosita. Entonces, la representación total era, simplemente cambian aquí 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 3 ceros. Y 4 unos. Y esa es menos 234 en complemento a 2. Ya muere el problema. ¿Sí? Ahí ya muere el problema por completo. Revisen bien si lo colocaron así o si les creí que mal o algo, pues me avisen.
Muy bien. Pues hubo gente aquí que confundió las cosas, que colocaban... Hubo gente que me pasó complemento a dos, me dijo que sin el 1 era signo magnitud, sin sumarle 1 era signo magnitud, y así, cosas así, pues eso definitivamente pues ya es problema de conceptual. Pues pienso que hicimos suficientes ejercicios en clase como para observar la diferencia de estas cosas. Luego viene la tercera, que sería 343 sumado con... 45, ¿no? Menos 226. ¿345? Sí. Ah, es 345. Ah, bueno. 345 menos 226. Ah, 226. Listo, 345. Entonces, aquí yo doy el binario. O sea, no hay ningún secreto. Yo doy el binario. Yo lo doy acá. 101, 011, 01. 101, 011, y creo que 101, 011, y 20 y 1. Este es 345 en binario normal, y 226 es 3 unos, 3 ceros, 1, 0, ¿vale? Entonces, viene lo mismo de siempre, que hay que correr la coma hasta acá, y serían entonces 3, 6, 8 posiciones, y aquí serían 7, ¿sí? Entonces pensemos, 127 más 8, pues da 135, y 135 es 128 más 6, 7, más 7, sí, 1, 4 ceros, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Entonces el número acá, 345, 0, y quitamos la primera coma. 01, 01, 1001. El resto son ceros. ¿Vale? Eso era lo primero que había que hacer. Eso daba 10 puntos. Pues hacer los dos. Y el segundo, pues es muy sencillo. Sencillamente sabemos que es 1 menos. Entonces sería 4 ceros, 110. Y la mantiza, pues viene como 1, 1, 3 ceros, 10. Eso era lo que se les pedía, lo mínimo. 10 puntos daba eso. Ahora bien, toca sumarlos y hay que tomar en cuenta que hay que normalizar. Tomamos en cuenta las mantizas. Del más grande, pues no ocurre ningún cambio. 1001. Pero deben tener en cuenta que el segundo tenemos que correrlo una posición. ¿Por qué? ¿Cuánto hay de 110 a 111? Una posición. Entonces quedaría 0, ¿sí? Y estos 3 unos. Pero ahorita hay que hacer algo. 3 unos, 3 ceros y 1 cero, ¿correcto? Ahí queda. Ahí ya la normalizamos. Pero, ¿qué tenemos que hacer con el segundo? Complemento a 2. Entonces esto queda 1. Pero no, no quedaría en el segundo cero, sino que quedaría 1. ¿En dónde? Desde arriba. O sea, 0, ahí no iría 0, ni no 1, porque no está negativo, no genera. No, nada que ver. No, no, o sea, estoy normalizando únicamente ya en complemento a 2, pues sí, ya queda un 1 y se nos va a presentar un overflow, porque recuerden que cuando sumamos un 0 y un 1, perdón, sumamos un número negativo y un número positivo y nos da un 1 de más, ese lo consideramos como overflow, porque si no nos va a dar un número más grande, pues no tiene sentido, ¿sí? Cuando usted suma un número positivo y un número negativo, pues no tiene por qué darles un número más grande, no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Entonces, bueno, 01, 011, 001, ¿correcto? Esperen a ver si confirmo si estoy grabando. Y acá seguiría entonces, está en complemento a 2, 1, 3 ceros, y aquí vendrían 3 unos, y quedaría 1, 0 igual, ¿sí? Recuerden que se le suma 1, ya me estoy saltando un paso ahí, ¿sí? Recuerden que este quedaría 0, 1, y le sumamos 1, queda 1, 0, ¿vale? Ya me salté un paso ahí. Hacemos la suma normalita. 1, 1, 1, 0, acarreo 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1. Este 1 lo consideramos como un... ¿Por qué? Porque estamos sumando dos números con signo diferente, ¿sí? Estamos sumando dos números con signo diferente. Entonces, pues también póngale lógica. Si sumamos dos signos con número diferente, ¿puede dar un número más grande? Tanto negativo o positivo. No tiene sentido. Entonces, como los signos son diferentes, se considera como un overflow. O sea, realmente nuestro es 0,00 esta vaina, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿luego qué viene? ¿Cuántas posiciones tengo que correr la coma para normalizar eso? Dos. 1 coma, tengo que correrla 2 posiciones, ¿vale? Son 2 posiciones que tengo que correrla, ¿sí? Y resulta que, pues, nuestro exponente ahora es 111, ¿sí? Recuerden que queda con el exponente del mayor. Entonces, sabemos que, ¿cuál es el mayor? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, ¿el resultado nos va a dar? Positivo. Positivo. No hay que hacer nada más. Como el resultado es positivo, no hay que volver a aplicar complemento a 2, ¿sí? Entonces, tienen que mirar cuál es el mayor, si el positivo o el negativo. Si el negativo es el mayor, ¿qué les toca hacer? Aplicar complemento a 2, ¿sí? Para poder representar el número. Entonces corremos 2 posiciones y entonces el exponente 111 menos 2, pues da 101. Entonces sería 1, 4 ceros y 101. Porque pues tengo que correr 2 posiciones en la coma. 111 menos 1, 110. Menos 1, 101. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos que correr 2 posiciones en la coma, ¿sí? Y ahora bien, muchachos, viene el mismo de acá, que sería entonces 110, 1, 1. Este es el resultado final. Bueno, a los que hicieron más o menos el procedimiento y tuvieron algunos, bueno, pasé muchas cosas. Pero ¿qué es el resultado medio? ¿Cómo así? ¿Le dio exactamente igual? Sí. Pues anote allí, pero ahorita reviso. ¿Sí? Entonces, este es el que da, ¿sí? Entonces, muchachos, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a verificar si efectivamente es el número que andamos buscando. Entonces, muchachos, ¿cuánto es 128 más 6? 128 más 6, 134. Ah, no, este no es 6, este es 5, ¿no? 128 más 5. 133, y 133 menos 127 da 6, ¿no? Entonces da 1,110, 111 por 2 a la 6. Y nuestro número sería 111, 0, 111 en total. Y este sería 1, 2, 4, 16, 32 y 64 más 32. 96, 96 más 16, 112, 112 más 4, 116 más 2, 118 y esto da 119, que es lo que pues técnicamente debería dar, ¿no? Sí, 119. Miren que me dio. Recuerden que como estamos haciendo la suma entre dos diferentes se considera como overflow, sí, como overflow. Listo. Vale, muchachos. Y ahora viene el último, que sería el de la multiplicación, ¿sí? El de la multiplicación, entonces, es menos 425, que es el I15, ¿no? 425, muchachos, ¿cómo es? Entonces, por acá nos da es 110. ¿Se acuerdan de? ¿Me lo dictan, por favor? 110. De nuevo, 110, ¿qué? 10. Ajá. 10. 10. 0, 1. 0, 1, 1. Y 15 por 4 unos. ¿Sí? Ajá. Bueno, entonces venimos con el cálculo de los exponentes. ¿Cuántas veces hay que correr aquí? 1, 2, 9 veces. ¿Sí? Para que quede aquí. ¿Estamos de acuerdo que son 9 veces? Sí. 127 más 9. No, no, son 8. ¿Son 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 veces. 127 más 8. 135. Entonces, ¿cómo representamos eso? 128, 64. 1, 4 ceros. 4 ceros. 3 unos. Como este número es negativo, pues va así y tomamos entonces el resto. 101, 0, 1, 0, 0, 11. Y ahí se acabó. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo nos queda el 15? Nos quedaría 0. ¿Y cuántas veces hay que correr la coma? 3 veces. 127 más 3, 130. O sea, quedaría 1, 0, 0, 0, 0, 0, 10. Y 3 unos. ¿Vale? No es más. ¿Are you agree? Perfecto.
Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que sigue es operarlo. Entonces, tenemos que sumar los exponentes y restarle el sesgo. ¿Por qué hay que restarle el sesgo? Porque es que estaríamos sumando dos veces el sesgo. ¿Sí? Recuerden que la multiplicación pasa a eso. Tienen que sumar en la división, pero les tocaría restar ambos exponentes y sumar el sesgo, porque pues lo estarían quitando. ¿Sí? Entonces, este número representado en decimal, entonces sería 128 más 7. ¿Cuánto es 128 más 7? 135 más 130 menos 127. Esto da 265 menos 127, que esto daría 5 menos 7. ¿Ves? 5 menos 7 da 8, ¿no? 8. 5 a 2, 3. 138. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el exponente? Pues sería 1. Entonces ya tenemos, como estamos operando con signos diferentes, que nos da negativo, ¿no? Y el exponente de ese nuevo número, ¿cuál sería? 1, 0, 0. 1, 0, 1, ¿no? No. 1, 3 ceros y aquí viene un 1. 10, 10, ¿no? 10, 11 o 10, 10. 10, 11, sí. 10, 11. Bueno, ese es el exponente. Vamos a operar la multiplicación entre esos entre estas dos mantizas. ¿Sí? Recuerden que ahora vamos a multiplicar las mantizas. Ya arreglamos los exponentes y ahora multiplicamos las mantizas. Recuerden que si hay que hacer ajuste en los exponentes, pues se hace. Aunque aquí no es necesario. Pues en el opcional sí puedo colocar que ajuste en mantizas ahí. Bueno, entonces vamos a multiplicar estos dos. Entonces yo voy a hacer una cosa bastante intuitiva. Es que como la coma está aquí, voy a correr tres posiciones la coma, ¿sí? Para hacerlo más fácil. No necesito la de arriba realmente. Entonces, ¿qué más nos queda? Tres posiciones la coma. Debo tres posiciones, ¿vale? Debo tres posiciones. Y por acá pues voy a correr, ¿cuántas posiciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Ah, no. Sí, son 9 posiciones. Sí son 9, es que voy a correrlo hasta el fondo. O sea, recuerden que aquí tenía una coma, pero yo voy a correrlo hasta el fondo para poder hacer una multiplicación sin preocuparme por comas. Entonces son 3 más 9, entonces en total ¿cuántas posiciones corro? 12. Al resultado tengo que quitarle 12 posiciones para no multiplicar con comas, ¿sí? Porque es algo enredado. Entonces, muchachos, vamos acá y básicamente, pues miren lo que esta multiplicación sale muy fácil. ¿Por qué? Porque como todos son unos, ¿qué sucede? Es básicamente sumar con esto corrido, ¿sí? Entonces sumamos esto, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? El mismo, pero corrido. El mismo pero corrido. Recuerden que debemos 12 posiciones. Y el mismo pero corrido. Esta es la suma que debe haberse planteado. Bueno, entonces, ¿qué nos va a dar esto? Entonces sale 1. 1 más 1, 0. Y llevo 1, 1. La suma de 3 unos da 1. ¿Y qué debo? 1, 1. La suma de 3 unos lleva 1. ¿Y debo? Llevo 1. Aquí se me está... No, ya aquí está bien. 1 más 1, 0. ¿Y llevo? 1. La suma de 3 unos aquí. ¿Y llevo? 1. A ver. 1. ¿Y la suma de 2 unos cuánto da? 0. ¿Y llevo? 1. La suma de 4 unos cuánto da? Aquí ya se complica un poco. Da, espere, un, las, y lle, no, llevo 1, 0. ¿Sí lo ven? Aquí el acarreo es diferente. Miren acá, llevo 4 unos, ¿cierto? El resultado es 100, ¿sí? El resultado es 4. ¿Sí me siguen allí? La suma de 4 unos da 4, ¿sí? Entonces, el último es 0. La suma de estos 4 unos, pues da 0. Pero, ¿cuál es el acarreo que yo llevo? Ya no llevo 1, sino 1, 0.
O sea, llevo 1-0 de acarreo, que es el pedazo que quedó faltando. Entonces, 1-0 más 1, ¿cuánto da? 1-1 más 1, 0, y llevo 1-0 de acarreo. 1-0 más 1, 1-1 y más 1, 0, y llevo 1-0 de acarreo. Y aquí, 1-0 más 1, llevo 1 y llevo 1 de acarreo. La suma de 3 unos es 1 y llevo 1 de acarreo. Y aquí da 10. ¿Listo? Pues aquí, pues si hay 4 unos, pues cogen el 0 y el acarreo, pues es el otro pedazo. ¿Sí? Básicamente lo parten a la mitad. Entonces, muchachos, aquí, ¿qué sucede? ¿Cuántos debo? 12. Entonces debo correr los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ver. Esperen el... Me tocaría... Supuestamente el exponente es 10, 11. Hay algo que hice mal allí. El exponente creo que es 10, 10 y con el corrimiento de la coma me dio uno más. Revisemos el exponente de nuevo. Claro, es 138, es 10, 10. El resultado es 10, 11. ¿Por qué? Porque es que acá queda un 10 y debo correr la 1, más para allá. Entonces me toca aumentar en 1 el exponente. Ya tiene sentido. ¿Sí? Miren que el exponente aquí inicia con 10. ¿Sí? Pero yo no puedo tener un exponente 1, 0. ¿Cómo es el exponente? ¿Cómo la mantiza obligatoriamente? 1, exactamente. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues miren que ya me está dando. Porque sería... Como el exponente, yo les dije, como es necesario mirar cómo nos queda el exponente, entonces como queda 1-0, ¿cuántas veces tiene que correr la coma hacia la izquierda? Una vez. ¿Sí? Para que quede la forma 1,0. Entonces da 1 y el exponente aumenta en 1, lo que tiene coherencia con el resultado que tengo acá. ¿Qué sería? 1000. Entonces 10, 11. Y aquí sería pues este número, 0, 1, 1, 4 ceros, 101, 101, ¿vale? Entonces, muchachos, este es el número que yo tengo acá y básicamente este sería el resultado, sería 1, 0, 1, 1, 3, 0, 4 ceros, 101, 101. Vamos a ver cuántas veces lo tenemos que correr. Entonces, digo, ¿no le da? No me está dando. Creo que hay un problema en la suma, ¿verdad? El exponente sí es 10, 11. No, es que el primero debería ser 1 seguido de 3 ceros, según el resultado que tengo acá. Algo me equivoqué en la suma. Entonces voy a volver a hacer. Ahora bien, muchachos. ¿En binario? El entero decimal por el entero. Yo multipliqué por uno de los dos enteros y le agregué el decimal. Ah, ya te entendí. Bueno, claro, como el decimal no va a cambiar. Sí, el decimal no cambia. Entonces, bueno, voy a intentarlo. Es que el problema es que como esta cifra es tan grande, y aquí lo corrí 9 posiciones, ¿no? De eso estoy seguro. Sí. Aquí nos va a dar, aquí nos tiene que dar un 1 seguido de un 1, supuestamente. Para poder... Perdón. Sí, sí. Nos da 1, 1, claro. Coma. 3 unos, 0, 0, 3 unos, coma 1. Listo. Entonces, voy a hacer la suma, pero voy a ajustar mejor este número. Vamos a ver, de pronto tuve problema en la suma. Este sí era el punto, pues, como feito, en ese sentido. Bueno, voy a hacerlo bien organizado. Ah, es que el problema es que esto no está escrito ordenadamente. Entonces, voy a hacer algo para hacerlo un poco más ordenado. El número es 110 101 0011, ¿no? El número. Sí, pero ese último uno lo quito. ¿Para el decimal? Para el decimal. Ah, ya. No, no es necesario quitarlo, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar este mismo número, pero corrido. Vamos a ver si así ya más ordenadamente me funciona. Control C, Control B. Bueno, este quedaría justamente aquí, ¿no? Ya sé que debo 12 ceros. Debo 12. Listo, ahí.
y ahí. Ya ya no hay riesgo de equivocarme. Entonces, ¿aquí qué me da? ¿Aquí qué me da? Veamos. Empezamos con 1. Luego, 0. Luego acá, 3 unos me da. Llevo 1. 3 unos me da 1. Y llevo 1. 3 unos me da 1. Y llevo 1. 1, 2 me da 0. Llevo un 1. Miren que si el problema era como lo manejé. 3 unos. 1, 1. Y acá, 1, 1. 3 unos. 1, 1. Lleva 1. 3 unos. 1. Y lleva 1. 4 unos. Aquí es donde está el problema. Pues da 0. Y llevo. 1, 0. Más 2. Llevo. 0. Y llevo. 1, 0. 0. Y llevo. 1, 0. 1, 0 más 1. 1, 1. Ahora sí está dando. Este sí es. ¿Cómo? Vamos a volver a verificar. Este 101 está confirmado. Estos tres. Sí. Bueno, miremos cómo nos da así. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuántas comas debo? Llevo 12. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Da 11 comas eso. Y tiene sentido porque el exponente debe darme 11, debe darme 10, 11. Y listo, vamos entonces a colocar el número final. Es, da negativo, el exponente, pues como les mencioné, debe dar 1000, 10, 11. Y aquí entonces sería 1, 3 ceros, luego 3 unos, luego 0, 3 unos y luego 0, 1. ¿Listo? Bien, vamos a normalizar este número. ¿Sí? Vamos a volverlo como está. ¿Cuánto es 128 más... ve, 128 más 8 más 3? 128 más 11. ¿Cuánto da? 139. ¿Y 139 menos 127? Da 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora este número que tenemos acá, que es 1, coma, y esta vaina, 1, 3 ceros, 3 unos, 0, 11, 0, 1. Vamos a correrlo 12 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da 11, 3 ceros, 3 unos, 0, 11, 1, 0, 1. Supuestamente este es el resultado. Permítanme, lo verifico. Porque esto es la división entre 425.5 y 15. ¿Cómo? Ah, la multiplicación. Supuestamente esta multiplicación. Supuestamente esta multiplicación nos da 425.5 por 15 nos da 6.382.5. ¿Sí? Vamos a ver 6.382.5. Pues vamos a ver si da. ¿425.5 por 15? Esa es la multiplicación que se está haciendo. Obviamente da negativo, porque pues menos 15. Esta es la multiplicación que planteé en el examen. De pronto un pequeño error ahí de... Miren, es 425.5 por 15. Sí, sí, ahí estoy bien. 6.382.5. Vamos a ver si este número es 6.382.5. No estoy seguro, pero pues ya hay un buen indicio, porque esto es .5. ¿Sí? Eso es .5 allí. Entonces, muchachos, esto sería 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. ¿Sí? Entonces, 4096, no. Tiene que dar hasta 4096. A ver, yo reviso si hice bien las cosas. Ah, es que vamos a ver. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Uy, estoy borrando.
Entonces ya. ¿Te falta un 1? Me falta un 1. Me falta un 1. Es que siempre son 0 o 3 unos. Sí, son 3 abajo, 0 o 1. Esperen, yo miro una cosa. ¿Anoté bien? La última parte le falta un 1. Ah, me comí un 1. Ah, sí. Porque es que tiene que dar hasta 4096. 1, 1, 0, coma, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora sí. Sería entonces 1, 2, 4, 8, ahora sí tiene sentido. 16, 32, 64, 128, 256, 512. ¿Cómo así me está dando lo mismo? No puede ser. Sí, esperen que me salte allí una cosita. Entonces, ahora sí. 2, 4, 8, 16, 32, 64, ahora sí, 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4096, ¿sí? Entonces vamos a sumar eso acá en el Python, en la culebra. Entonces vamos a 4096 más 2048 más 128 más 64 más 32 más 8 más 4 más 2. 6.382 más punto 5. Ahí está. ¿Listo? Miren qué me dio, ¿sí? O sea, yo no me inventé nada fuera del otro mundo, ¿sí? Entonces, pues bueno, le dediqué este espacio para resolver el quiz, ¿vale? Si hay alguna duda, pues me anotan allí y me dejan el quiz acá, ¿listo? Les voy a dar entonces unos minutos para que ustedes verifiquen y lo hagan.